nacional e internacional, lo conseguimos con que hay un escenario muy movido, tanto lo interno como lo externo, donde hay denuncias tan graves como la que hizo José Vicente Raquel con relación a los aviones que están negociando, según denuncias sectores de la oposición, a eventos y hechos tan positivos y resaltantes como fue la juramentación del equipo del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar el sábado pasado, y un conjunto de iniciativas y medidas que el gobierno bolivariano viene adelantando, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y podríamos afirmar entonces que es un cuadro complejo donde hay distintos desarrollos, visualizamos avances en el desarrollo y en la aplicación de la política en interés del pueblo venezolano por parte del ciudadano presidente, del compañero presidente, del camarada presidente Nicolás Maduro. Eso podríamos decir que es el elemento más general de cómo percibimos este momento, en este momento, el desarrollo de la coyuntura política, donde el gobierno de eficiencia en la calle que encabeza Nicolás, que encabeza el presidente Nicolás Maduro, viene teniendo una respuesta realmente positiva del pueblo venezolano y viene obteniendo también, o a la vez viene obteniendo, unos resultados que apuntan en la dirección correcta, en la dirección de la mayor participación y protagonismo popular, en la dirección de golpear los elementos de la corrupción que existen en distintas esferas de la gestión del Estado venezolano, y a la vez apuntalar procesos de unidad del conjunto de las fuerzas patrióticas, populares y revolucionarias. Es en ese contexto que los políticos del Partido Comunista de Venezuela valora la realización reciente del encuentro nacional, del acto nacional de juramentación del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, que tal como lo señaló el presidente Nicolás Maduro y los distintos documentos de las vertientes y bloques sociales que participan en el Gran Polo Patriótico, viene a significar que aquel lanzamiento que el presidente Chávez realizó en su momento, el Gran Polo Patriótico, que ha significado un proceso de construcción paulatina de ese instrumento, este acto del día sábado pasado, viene a juramentar a dicha instancia, a dicho instrumento, mejor dicho, y a la vez a producir un proceso de relanzamiento. Un proceso de relanzamiento que debe culminar esta primera fase, digámoslo así, o esta fase, que ha tenido distintas fases, el proceso de construcción del Polo Patriótico, del Gran Polo Patriótico, vendría a concluir esta fase con la primera Asamblea Patriótica Nacional, que, como también señaló el presidente Nicolás Maduro, debe realizarse el 24 de julio del presente año. Para nosotros esto es realmente un hecho trascendente, de inmensa importancia, porque viene a significar un avance en el desarrollo de la construcción de un instrumento de unidad política, de construcción de espacios de dirección colectiva, de participación de los distintos factores, movimientos, partidos e individualidades populares y revolucionarias comprometidas con la revolución bolivariana, su participación en espacios de construcción de la política, de evaluación de esa política, de ejercicio de control político y social de lo que significan las políticas del Estado. Y por tanto, desde la perspectiva del Partido Comunista, este acto del
pasado sábado, es un salto cualitativo en la construcción del instrumento político, social, antiimperialista, de unidad del pueblo venezolano, de sus fuerzas patrióticas, populares y revolucionarias, que debe garantizar no solamente la derrota de cualquier intento de la contrarrevolución interna asociada y subordinada al imperialismo, en particular al imperialismo norteamericano, sino también debe significar un aporte importante en el desarrollo de las políticas revolucionarias, en el ejercicio de la crítica y la autocrítica, en la construcción de aportes que sirvan para avanzar en la construcción de la nueva sociedad, para lograr la definitiva liberación e independencia de nuestro país, que como el presidente Chávez señaló, es una de las conquistas fundamentales alcanzadas en estos 14 años, la independencia política, la ruptura de los lazos de la dominación imperialista en el terreno político que se ejercía sobre nuestro país, pero que ese avance no ha significado que hayamos superado todos los elementos que todavía crean lazos de dependencia, como tiene que ver la producción interna, como tiene que ver el tema de la alimentación, donde el propio presidente Nicolás Maduro ha señalado, y nosotros lo hemos expresado en diversas oportunidades, que es fundamental el desarrollo de las fuerzas productivas para poder realmente garantizar que esa inmensa conquista que es la independencia política de Venezuela se pueda consolidar y pueda estar garantizada en la perspectiva histórica de la nueva generación. Y ahí entonces que el Partido Comunista de Venezuela valora como un hecho de inmensa trascendencia política positiva la realización del acto de juramentación, fortalecimiento, relanzamiento y desarrollo del gran polo patriótico Simón Bolívar. Actividad en la que además el presidente Nicolás Maduro planteó, recogió la propuesta que presentaron las organizaciones políticas y sociales de abrir espacio en el Consejo de Estado para la participación, para la presencia de voceros y voceras, de representantes del gran pueblo patriótico. Eso es un hecho demostrativo de la afirmación anterior, del avance cualitativo que está significando la unidad popular, la unidad patriótica, la unidad antiimperialista, la unidad que se propone avanzar en la dirección de construir una sociedad socialista, viene a significar esta decisión del presidente Nicolás Maduro, la incorporación de una representación del gran pueblo patriótico en el Consejo de Estado. Vamos a entregar nuestras opiniones en la reunión de los partidos políticos, del Consejo Patriótico, del Partido Político, para lograr establecer criterios que permitan que esa presencia del gran pueblo patriótico sirva para fortalecer los procesos de unidad, los procesos de construcción política. Lo primero que tenemos que señalar es que en el evento del día sábado, los distintos bloques, o como nosotros nos hemos acostumbrado a llamarlo, las distintas vertientes que conforman el gran polo patriótico, expresaron su opinión en ese encuentro, a través de documentos, de cuatro intervenciones. En esas intervenciones se presentaron propuestas, y muchas de esas propuestas fueron asumidas por la Asamblea, pero otras pasaron, y otras fueron asumidas por el presidente en su condición de jefe de Estado, por el Consejo de Estado, que no podía ponerla en práctica nadie más que él, pero otras pasaron a ser materia de trabajo del Consejo Patriótico de los Partidos Políticos, del Consejo Patriótico de los Movimientos Sociales, del Consejo Patriótico del Movimiento de los Trabajadores y las Trabajadoras, del Foro del Consejo Patriótico de los Intelectuales y Artistas. Todo eso forma parte del esfuerzo que debemos hacer para llegar, por un lado, como
una perspectiva de mediano plazo, o de corto plazo, porque mes y medio es una perspectiva de cortísimo plazo, a la primera Asamblea Patriótica Nacional, y por otro lado, en lapso mucho más breve, a ir construyendo métodos, primero criterios, conceptos comunes, y métodos y formas para acordarnos en la selección, en el caso de la candidatura, que me imagino fue lo que aquí usted está refiriendo de manera muy específica, en cómo vamos a seleccionar candidatos y candidatas para la alcaldía y consejo municipal. Lo específico que planteó desde nuestra perspectiva al compatriota presidente Nicolás Maduro es la necesidad de construir una instancia, la cual debe integrarse, entendemos nosotros en el Partido Comunista, no solo como Partido Comunista, porque nosotros hemos planteado que las candidaturas deben constituirse en una instancia con participación de los partidos políticos, los movimientos sociales, los sectores de la intelectualidad e incluso los sectores de los trabajadores y las trabajadoras, porque hay municipios donde los cuadros más relevantes no necesariamente son de los partidos. Los cuadros más relevantes para nosotros en el Partido Comunista no es nada más, aunque tiene que tener, ¿cómo diríamos?, reconocimiento social, apoyo electoral. Eso para nosotros es importante, pero eso no es suficiente. Además de tener apoyo popular, reconocimiento en la sociedad, debe tener un perfil político, ideológico y ético muy preciso que nosotros vamos a presentar en las discusiones en esa instancia que se constituye. Así lo vemos nosotros en el Partido Comunista. Ahora bien, el Consejo Patriótico, los partidos políticos se van a reunir y cada uno de los consejos patrióticos de los distintos bloques y tendrá ya su opinión como colectivo. Aquí estamos nosotros expresando lo que el Partido Comunista planteará al momento de darse esas reuniones. Un ejemplo, por decirte algo, por decirles algo, esto no me está quedando para las calendas viejas, para tiempos remotos. El tema de la participación en el Consejo de Estado, hoy lo discutirán los partidos y hoy lo discutirán las distintas, distintos bloques del gran grupo patriótico, para construir un consenso que permita presentar de miles de movimientos y nombres de hombres y mujeres capaces de representarnos en el Consejo de Estado, consensuar en el grupo. Sabemos que lo vamos a lograr. Eso va a ser una nueva demostración de la capacidad de unidad y de compromiso del gran proyecto. Hoy se reúnen las distintas instancias de los bloques sociales. Y hoy empezaremos a establecer entonces fechas, procesos, tiempos, momentos, características del trabajo para poder presentar posteriormente lo que podría ser una especie de cronograma de trabajo que tenga en cuenta el tratamiento de todos estos temas, que no solamente es la candidatura, también tiene que ver con las propuestas programáticas, porque tenemos una propuesta macro, que es el programa de la patria, presentado por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el proceso electoral, para el proceso electoral del 7 de octubre, y que hemos asumido en sus lineamientos centrales, y que desde la perspectiva también del Partido Comunista, es necesario que ese programa, aun cuando se municipalice de manera general, ameritará ser trabajado en los municipios, porque cada municipio tiene particularidades. Entonces, la línea general, pero las particularidades tienen que ser tratadas. Entonces, hay que hacer una combinación de lo más general con lo particular y con lo específico. Se trata de, en primer lugar, determinar un método para acordar las candidaturas unitarias o únicas. En segundo lugar, de ese método, establecer las características y el perfil que deben tener esas candidaturas. Y eso pasa entonces por trabajar cada municipio. No es posible verlo desde la generalidad, sino desde lo muy específico. Entonces,
eso ameritará un plan de trabajo, un programa de trabajo acelerado, que a la vez estará acompañado de todo el proceso dirigido a la realización de la primera gran asamblea, de la primera asamblea patriótica nacional.